Son las 6 de la mañana y quiero salir para mostrarles esto, que bueno, ya están viendo. Uf, está frío. No mostré el procedimiento ni expliqué nada de por qué está en color negro, así que lo voy a hacer ahorita. Pero el motivo es que iba a aclarar la pintura y pues se me fue de las manos. Y bueno, ahora está todo negro. El cofre todavía le falta, hay partes donde hay que repasar, así voy a repasar todo otra vez, o sea, luego ya saben, valija, y luego si falta pintura se va a tener que pasar pintura otra vez y luego lija. Luego hay que lijar puro mojado porque es más sencillo y evitamos más problemas, queda mejor. Y utilizo lija fina, lijo más, pero al final queda mejor, es mejor que estar repintando y lijando porque se te pase la mano con la lija normal. Supongo todas esas partes que se ven opacas, es por el, tienen agua, creo que es porque es la mañana ahorita, sí. Pero bueno, ya se lo imaginan más o menos en negro. Cuando acabé, porque ayer acabé como las pasado de las 10 de la noche a la tarde. Y bueno, aquí ahorita no se nota, menos ahorita con el agua, pero hay pedazos donde les hace falta. Los paneles casi están completos, pero hay pedacitos también, así que básicamente le voy a dar una repasada a todo lo que se pueda. Y bueno, aprovechando ahorita el día esto, lo que voy a hacer es a quitarle el agüita ese. Ahorita les enseño. Ahora sí. No está tan mal, la verdad, pero como les digo, le falta por lo menos otra capa de pintura. Lo bueno es que estoy utilizando la pintura más barata, porque a todos nos va a lijar y lo que sea. Y porque quiero mostrarles que con lo más barato se puede hacer y puede que quede bien. Y esta vez va a quedar mejor que el azul. Así que ya. El parachoque le falta en la parte de abajo, todo. Dar una repasadita, muy poco, muy leve en algunos pedazos, porque me concentré muy poco en el parachoque, la verdad. A ver. También la nariz le falta poquito. A los paneles estos están casi completos, tal vez una pasadita rápida. Lo que le hace falta más es básicamente el cofre. No estoy seguro en la parte de arriba ni en los laterales de las puertas de la parte de arriba. Eso le voy a dar una pasada nomás porque sí, por si acaso. Todo el lado básicamente, darle una pasada completa. En la parte de atrás del cofre de la cajuela, obviamente sí le hace falta. Y igual de este lado, en toda la parte del lado. Pero no se ve tan mal, ¿eh? Y bueno, con el plan que tengo, creo que el negro le va a quedar muy bien. Quiero darle un toque entre agresivo, entre estilo agresivo y entre estilo VIP. O sea, como ese es entre sí y sí, como que pasas de un lado y pasas a otro, ¿no? Y bueno, a ver qué show, cómo queda. Entre las cosas que voy a hacer es cambiar de rines, que probablemente lo que vayan a ver en el siguiente video. Y tal vez modificar un poco el bumper dependiendo de cómo se ve. Y posiblemente vayamos con algo parecido a un wide body. Estoy pensándolo, ya veré dependiendo los rines. Hay que ver qué show. Pero sí. No está tan mal. Me gusta cómo se ve específicamente más la parte de atrás. La parte del lado. Pero cuando te vienes hacia adelante, se ve bien mirándolo de ciertos ángulos, como aquí. Y en el frente. ¿Por qué? Porque ese bordecito del lado de la parte de... Déjenles explico, del parachoques. No me gusta que se vea más metido así hacia abajo, no sé, se ve raro. Pero bueno, ya iremos detallando las cosas. Y a ver qué he hecho. O sea, quiero hacerle otro lip, pero más chingón, ¿no? Algo más que sea estéticamente mejor al parachoque delantero. Tengo una idea más o menos. Es lo que yo creo que voy a hacer. Pero me voy a esperar un tiempo para ver qué show.
Y bueno, ya luego les mostraré qué pedo en el siguiente video.